Familia Poderosa, los saludo y les doy la bienvenida a una nueva temporada de DIMTV. Estoy muy feliz de acompañarlos otro semestre más, trayéndoles todas las noticias, las actualidades y la información del equipo que amamos. Les cuento brevemente qué vamos a tener en el capítulo de hoy. El análisis de las tres fechas que ha tenido el Poderoso en este comienzo de la Liga Colombiana, por supuesto la previa del partido de Libertadores ante Palestino de Chile y una nota de Germán Ezequiel Cano, que está a dos goles de superar a Greco como máximo goleador histórico. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Nos encontramos en el Atanasio Girardot, primer partido en casa, y me encuentro con Esteban, que nos quiere contar hace cuánto está abonado. Desde que llegó la nueva administración he sido abonado todo en uno, pero desde hace unos 10 años, desde el 2003, me aboné, pero reiterativamente, más o menos desde el 2008, he venido siendo abonado cada semestre. Bueno, Esteban, ¿y qué te motivó para abonarte este semestre? No, el equipo. Independientemente de las críticas hacia los directivos, primero está el equipo que los directivos. ¿Y qué expectativas tienes? Primero, que ingresemos a la fase de grupos de la Libertadores. Y segundo, como mínimo, tenemos que estar dentro de los 8 y pelear otra vez el título. Claro que sí, Esteban, entonces disfruta el partido y que estés muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Me encuentro con Elkin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Elkin, cuéntale a la hinchada más o menos hace cuánto estás abonado. Desde que comenzó Todos en Uno, yo tal vez son 5 años y uno a veces piensa en no seguir, pero es que uno ya no es capaz de tantos años, imposible uno parar y hay que seguir, hay que hacer el esfuerzo. Claro que sí. Cuando a uno le gustan las cosas y cuando va del corazón, con mayor razón. ¿Y qué te motivó para abonarte este semestre? No, desde un principio siempre, como te digo, no, este semestre tengo que volver, así el equipo vaya bien o mal, pero me animé porque realmente nos sorprendió el equipo en las finales del campeonato pasado. Bueno, ¿y qué expectativas tienes para este semestre con el equipo, con el técnico, los nuevos jugadores que han llegado? Pues hacer mucha fuerza porque les vamos a exigir más, porque si ya hubo un subcampeonato, todos vamos a querer mínimo el subcampeonato nuevamente y lógicamente el campeonato. Listo, Elkin, muchísimas gracias. Muy bien. Pasadas tres fechas de la Liga Colombiana, Mateo Restrepo nos tiene el análisis de lo que ha sido el rendimiento del club. Mateo, bienvenido, cuéntanos. Hola, ¿qué tal amigos de DIMTV? Es un placer reencontrarnos en esta emisión, en este nuevo capítulo del programa oficial que arranca su nueva temporada. Y en este espacio, como siempre, repasamos lo que ha sido la participación del decano en los diferentes torneos que disputa. En este caso, lleva 3 fechas del campeonato de primera división. Independiente Medellín ha sumado 1 unidad. Si bien ha mostrado algunas cosas interesantes, pues le han cobrado algunos errores que ha mostrado el equipo que comanda el profesor Octavio Zambrano. Van 3 jornadas, la primera fue como visitante ante Patriotas, cayó 2-1 Independiente Medellín, que estuvo cerca de empatarlo, pero en las ocasiones que tuvo el equipo de Tunja obviamente le cobró y fue por eso que tuvo las 3 unidades el equipo del profesor Corredor. Después Independiente Medellín volvió al máximo escenario de los antioqueños, enfrentó a Equidad, ahí empató 1-1, la anotación fue obra de Germán Cano, había empezado perdiendo el Poderoso y el Matador en esa cuenta que tiene, que está muy cerca obviamente del récord histórico, volvió a marcar, esta vez lo hizo de penal, dejó sin chances al arquero y Medellín después tuvo digamos iniciativa, tuvo algunas llegadas pero no fue claro, no fue conciso para poder digamos vulnerar la valla del arquero Nova de Equidad. En la jornada más reciente el Poderoso de la Montaña sin dudas jugó o dio uno de los espectáculos más importantes de lo que va en el torneo. 3-2, infortunadamente cayó ante el Junior de Barranquilla, el equipo del profesor Luis Fernando Suárez,
Medellín empezó ganando muy temprano, un error en la defensa de Junior, aprovechó Germán Ezequiel Cano para estar a un gol de José Vicente Greco, después lo dio vuelta el equipo Tiburón, lo empató primero, después Medellín se puso arriba con un gol de Nicolás Palacios, pero otra vez le volvieron a marcar, y después al final Teófilo Gutiérrez puso el 3-2 para el equipo de Barranquilla. Medellín tuvo las chances más claras en el segundo tiempo, Medellín empujó, Medellín fue, con Leonardo Castro generó algunas opciones, Germán Cano estuvo fino en la definición, en la primera definición, pero ya después en el trasegar del partido, digamos que la defensa de Junior lo pudo contener bien y así Medellín no generó opciones de gol. Ese es el balance de las tres primeras fechas, gracias a Dios apenas van tres primeras fechas y obviamente se puede dar vuelta todo esto. Medellín, este mismo Medellín, casi los mismos jugadores, demostraron que pudieron salir de un bache el semestre pasado, que pudieron salir de una situación difícil y al final terminaron jugando la final y muy cerca de alcanzar la séptima estrella. Ya lo que sigue para Medellín es obviamente la Copa Libertadores. Mañana miércoles el Poderoso de la Montaña irá al San Carlos de Apoquindo, escenario de Universidad Católica que le prestó al Palestino de Chile. E Independiente Medellín buscará sacar un resultado positivo, tener un buen resultado para definir la serie acá, en el máximo escenario de los antioqueños, dentro de 8 días, así empezar a pensar en Talleres de Córdoba o Sao Paulo, que serían sus posibles rivales ya en la ronda previa a lo que son los grupos de la Conmebol Libertadores. La invitación desde el sitio oficial, desde los medios oficiales del Poderoso, es a seguir apoyando, es a seguir alentando, es a seguir estando y obviamente a hacerle mucha fuerza a Independiente Medellín el día de mañana contra Palestino y a que todos nos reencontremos en el Atanasio Girardot del día sábado en el partido contra Unión Magdalena, un Unión Magdalena que ascendió a la primera división, que hace mucho tiempo no visitaba el Atanasio Girardot y que obviamente eso también es un condimento especial para lo que va a ser la cuarta jornada del campeonato de primera división. Nos estamos encontrando, nos estamos viendo, muchas gracias y que tengan un feliz resto de noche. Bueno, me encuentro con Federico, un hincha muy fiel que me estaba contando. ¿Hace cuánto estás abonado? Desde el 2016. Bueno, ¿y qué te motivó a abonarte este semestre? No, me motivó porque creo que el equipo viene fortalecido para ganar lo que viene y los retos del 2019. Listo, Fede. ¿Y qué expectativas tienes? Tengo la expectativa de ganar como todos los años. Bueno, me encuentro con una pareja muy poderosa que nos quiere compartir. ¿Hace cuánto están abonados? Estamos abonados desde el primer torneo, desde que empezó el abono, todos en uno. Listo. Bueno, ¿y qué los motivó a abonarse este semestre? No, nosotros siempre nos hemos abonado, siempre hemos estado abonados. Nosotros hemos sido hinchas de Medellín, desde pequeños. Desde pequeños hinchas de Medellín, siempre lo hemos querido y siempre lo acompañamos, estén las buenas y las malas, siempre nos abonamos de todas maneras. Bueno, ¿y qué expectativas tienen con el equipo? No, yo creo que este año el Medellín va a ser muy buena campaña. Sigo Cano, que es un referente muy bueno de la institución y muy motivante. Y el equipo se armó bien, se contrató buenos jugadores, ojalá que de pronto se nos dé y yo creo que el Medellín este año peleamos título otra vez. Bueno, vamos a mandarle un saludo a los hinchas que nos están viendo en este momento. Bueno, a todos los hinchas del Medellín, que hemos sido la mejor hincha del país, que siempre lo acompañemos, esté bien o esté mal. Y creo que estos últimos años el Medellín ha estado muy bien en todas las campañas. Entonces no hay por qué motivarnos y seguir siempre para adelante, alentar siempre el equipo, que es lo más importante. Me encuentro con Juan José y Carlos y nos quieren compartir qué los motivó a abonarse este semestre. Este semestre, no, yo ya llevo 2 años recargando el abono constante y la motivación es, no, el amor al club y al equipo Poderoso. Bueno, Juanjo, me contaban por acá que estabas de cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños. Y también me contabas que tu jugador preferido es Cano. ¿Qué mensaje le quieres mandar a Cano? Que es un excelente jugador y que cuando yo sea grande también quiero ser como él. Al marcador y gana desde cualquier parte con wplay.co. Apuestas online. wplay.co. Autoriza Coljuegos.
A dos goles de superar a José Vicente Greco se encuentra el matador Germán Ezequiel Cano para consagrarse como máximo goleador histórico del club. Acá en DIM TV queremos revivir la historia de ambos jugadores. Nadie es profeta en su tierra. La maravilla del fútbol se muestra también en la erradicación de las fronteras. La historia con tantos años de diferencia se puede asimilar en cada tonada que compone una melodía que maravilla hasta los más escépticos. Los últimos suspiros de la década del 20 atestiguaron el nacimiento de un ser mítico. El penúltimo enero de los 80 trajo a la tierra un nuevo conquistador. De Bahías y Misioneros, la Boca y el sur del Gran Buenos Aires. Como armado desde el principio de todo, la mayúscula del relato se queda en el momento histórico que estamos por presenciar, en el encuentro de lo mágico con lo real, en el medio de un evento que parte nuestros 105 pasos y le suma una página más al libro que nunca pararemos de leer. Bendito, siempre bendito el charro que sugirió fijar los ojos en un tipo que tenía como modo de vida hacer goles. Visionario, el que maquinó la idea de unir la existencia de un 14 a la de 1913. 92 dianas alcanzó el gran José Vicente Greco con la Sagrada. 91 tantos suma a la fecha Germán Cano en su lugar en el mundo. 166 encuentros sumó Chente. 152 lleva el matador. La historia a pocos pasos. Estamos a un día de debutar en la Copa Libertadores 2019 y sé que muchos de ustedes quieren saber un poco más del rival, quien es el actual campeón de la Copa Chile. Acá en DIM TV les traemos la información y la previa a este partido. Veamos. ...86 puntos hizo el Deportivo Independiente Medellín en 2018... Fue el cuadro que más puntos sumó en el año y el líder de la reclasificación. Esta gran campaña le valió un boleto en la edición 2019 de la Conmebol Libertadores, copa a la que retorna tras su última participación en 2017. Será la octava vez que el medallo disputa el orgullo de los pueblos sudamericanos. Su mejor presentación fue en 2003, ese maravilloso equipo que alcanzó las semifinales y quedó en la retina de propios y extraños como una demostración de gran fútbol y un corazón enorme. 1967, 1994, 2005, 2009, 2010 y la ya nombrada 2017, las otras veces que el DIM estuvo en el certamen. Esta vez arrancará antes de la fase de grupos, primera vez que arranca así. La segunda ronda lo espera. El contrincante será el Palestino de Chile, club histórico de ese país. El ganador de la llave jugará ante el que triunfe del duelo entre Talleres de Córdoba y Sao Paulo de Brasil. El que viva después de esto desembarcará en el grupo 1, con el campeón River Plate, Internacional de Porto Alegre y el Alianza Lima del Perú. El rival, partido inédito, 105 años suma el poderoso de la montaña y 98 el cuadro fundado por la colonia palestina residente en el país chileno. El rey de corazones logró su entrada a la Copa por reclasificación del año en Colombia. Los árabes alcanzaron su tiquete por ganar la Copa Chile en 2018. La ida será en Santiago. El San Carlos de Apoquindo es el escenario para los primeros 90 minutos de la contienda. Palestino ha ganado dos títulos nacionales de primera división, en el 55 y en el 78, dos campeonatos de segunda división, en el 52 y en el 72, y las Copas Chile del 75, 77 y 2018. Será la quinta vez que el cuadro tricolor dispute la Copa Libertadores, ya estuvo en las ediciones 76, 78, 79 y 2015. Disputó además las Copas Sudamericanas 2016 y 2017. La vuelta será en el máximo escenario de los antioqueños. El poderoso recibirá al equipo chileno en su casa con la ilusión y el objetivo de seguir su camino y continuar con el sueño. Y gana desde cualquier parte con WPlay.co. Apuestas online. WPlay.co. Autoriza Coljuegos.
El bendito fútbol de todos los domingos, de todos los sábados, de todos los martes. Poderoso de la Montaña retornó al máximo escenario de los antioqueños. Una vez más entró el bus de Mario, una vez más vimos el séptimo cielo de Zambrano y una vez más se renovaron las ilusiones para una nueva fecha del campeonato. Cada uno ponía su color, cada uno pone su granito de arena. Unos llevan a la familia, otros llevan el corazón. Aplausos para la vuelta al más grande. Intacto, todo intacto con el pasar de los años. Van, vienen, se levantan, se paran, la pelota pasa cerca, la ilusión también. Hay que mirar para otro lado, para evitar el contragolpe. Es increíble que pase tan cerca una y otra vez. Mucha gente. Había muchos que no habían podido dormir en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas horas. El referí y sus equivocaciones no ayudaban tampoco. Ahí está la fe de siempre. Uno cabeció, el otro trató de empujarla. El madrazo se lleva otra chance clara de esto. Lo viene, ya va a haber recompensa. El matador se acerca un paso más. Julio por allá lo grita. Otros hombres también. Se acerca el 2-1, pero la pelota se va. Y así Medellín volvió al máximo escenario de los antioqueños para hacernos vibrar nuevamente. Al final de este capítulo de DIM TV, recuerden que el Poderoso tiene dos enfrentamientos importantes esta semana. El primero por Copa Libertadores ante Palestino de Chile y el segundo el sábado acá en el Atanasio
ante Unión Magdalena. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Y por supuesto, no perderse el próximo capítulo, que será el martes de la otra semana. Nos vemos la próxima. ¡Chao!